tocó el 15 de febrero, el día del cumpleaños de mi esposo. Y nada, simplemente haciendo este ritual que me enseñaron alguna vez en una de estas campañas, se llamaba Tócate o te tocará, haciendo la revisión, sentí un nódulo y salí corriendo, obviamente, a las personas con las que regularmente me hago las mamografías, a actualizarla. Ellos tienen como una suerte de, yo no diría que de servicio de emergencia, pero si vas con algún tipo de prediagnóstico, esto puede salir más rápido, y en efecto, la prueba salió más rápido y me repitieron de una vez a hacer un eco mamario. Lo hicimos, el imagenólogo dijo, bueno, sí, esto es un nódulo. Chévere además, porque en el momento lo que dijo, bueno, esto no es una apendicitis, esto no es que tienes que atenderlo de emergencia, pero vamos a prestarle más atención a esta historia, y vinieron los exámenes subsecuentes. Y en mi caso, efectivamente, había células cancerígenas. Lo importante en este caso también es entender que de un mismo tejido pueden extraerte, no las biopsias pueden ser totalmente precisas. A veces, bueno, necesitan hacerte más de una, necesitan repetir el estudio inmunohistoquímico. En mi caso había lesiones en ambas mamas y eso hizo un poco más complejo el cuadro, pero el diagnóstico llega en mayo, diría. Sí, creo que fue en mayo, cuando precisaron, y le agradezco además muchísimo el método, la manera al doctor Humberto López, que pasó media sesión llamándole una enfermedad maligna antes de darle el mote de cáncer, porque por lo regular suele espantar a cualquiera. Yo fui diagnosticada a los 46 años, como te dije, y a los 45 me fui a hacer mi mamografía de rutina. Yo me la hacía todos los años a partir de los 40 años. A los 45 me la fui a hacer. Llamaron a Nelson, mi marido, a que volviera a la clínica a hacerme la mamografía porque habían conseguido algo que no estaba bien, y él me dijo, bueno, cuando puedas vuelve a ir, y yo ese mismo día di la vuelta y me fui a hacer de nuevo la mamografía. En un mes de octubre, a lo mejor un día como este, porque era antes de un 12 de octubre. Cuando fui, me la volví a hacer, me dijeron, quédese tranquila hasta el año siguiente, y al año siguiente, en esta fecha, estaba yo haciéndome de nuevo la mamografía, pero era porque me quería hacer una cirugía plástica de los ojos. De dos arruguitas que tenía, una aquí y un cuarto de arruguita que tenía aquí, y dejé al final hacerme la mamografía. Y cuando me la estaba haciendo, el médico me preguntó, ¿usted está aquí para un preoperatorio? Y yo le dije que sí, pero no le iba a decir, esas cosas no se dicen. Y entonces me dijo, ay, sí, su carcinoma se ve clarito aquí en la mama izquierda, cuando lo operan del cáncer de mama. Yo llamé inmediatamente a Nelson, hice el empate, era un fin de semana largo de un 12 de octubre. Y yo le dije, mira, este diagnóstico es así, porque si el año pasado me llamaron y me dijeron que estaba algo dudoso y ahora me vuelven a llamar, me dicen esto, pues 2 + 2 tiene que ser 4, aquí no hay duda. Me tuve que pasar todo ese fin de semana largo en la espera, y bueno, después de esos 4 días de un fin de semana largo, pues me activé y empecé a buscar médico, y ya para mi cumpleaños, que era el 26 de octubre, ya yo estaba operada en mi casa, con tratamiento ya listo y ya empezando y activada. En el año 2000 tenía una tumoración bien grande, un tumor de 7 centímetros que iba del pezón hacia adentro, ya tenía tomado los ganglios de la axila, y bueno, como ya era el diagnóstico tarde, pues tuve que ir con un esquema fuerte de tratamiento. Quimio primero, después, o sea, la quimioterapia, después 6 sesiones de quimioterapia, después la cirugía, una mastectomía radical con eliminación de los ganglios y una reconstrucción inmediata con el abdomen, posteriormente 9 quimioterapia, y al finalizar esos otros 4 ciclos de quimioterapia, una 32 sesiones de radioterapia. Y bueno, hoy estoy aquí, gracias a Dios. En aquella oportunidad posiblemente tenía entre 3 a 5 años de sobrevida. Pero bueno, aquí estoy. Quizás Dios dijo, esta mujer habla mucho y vamos a dejarla aquí. Oye, esto es de verdad un tablero de ludo. En el estricto orden de, una vez que tienes diagnóstico, chévere, tienen que volver a evaluarte. Yo pasé por 3 mamografías, 3 ecos, 3 compresiones, que es la prueba más espantosa que te pueden hacer en la vida. Y después de esto, bueno, en la medida que fue pasando el tiempo, hubo como evolución en algunas
de las lesiones y otras que podían ser descartables, pero lo ideal era tener el inmunismo químico. Cuando ya teníamos una fecha más certera para la cirugía, aparecieron un par de nuevas lesiones, una en cada mama, y lo ideal hubiese sido explorarlas, pero yo admito que estaba obstinada para el momento. Es decir, si irremisiblemente tenía que ser sometida a una cirugía, yo prefería ir a la cirugía aún sin el prediagnóstico de estas lesiones que seguir postergando una circunstancia que me tenía regularmente tensa, muy tensa. Y nada, o sea, luego que ocurre la cirugía, que como proceso de verdad es bastante rápido, y bueno, con el cóctel de medicamentos que sales de la cirugía, regularmente no sientes mayor registro de dolor los primeros días. Bueno, la diversión comienza cuando va bajando la cantidad de medicamentos y ya sin el influjo de un ibuprofeno o de un acetaminofén y tal, comienzas a sentir otro tipo de dolor. Pero efectivamente la combinación de medicamentos es lo que puede hacer un poco más llevadero los primeros días. Sí, ha empeorado muchísimo y nos atrevemos a decir, o me atrevo a decir personalmente, que hemos retrocedido 40, 50 años atrás, que no existían los tratamientos, el desarrollo de los medicamentos como en este momento. Tristemente hemos retrocedido porque no tenemos acceso a ellos. El desarrollo en 40, 50 años de estos medicamentos ha sido espectacular, al punto de que en octubre del año pasado, en países en desarrollo, se hablaba de que había disminuido la mortalidad por cáncer de mama en un 30%, debido a, primero, a desarrollo de nuevos productos, segundo, a que la detección cada día se hacía más temprano, y tercero, a que la población tenía acceso a esos medicamentos. En Venezuela, tristemente, podemos decir en este momento que no tenemos acceso a ninguno de esos medicamentos, por lo tanto, pensamos que hemos retrocedido. Y es grave la situación, muy grave la situación. Pacientes muy jóvenes diagnosticadas temprano con cáncer de mama, pero que no consiguen el tratamiento, entonces la enfermedad sigue su curso. Por supuesto, la situación cada día va más complicada. Yo en el año 99, fuera del trauma del diagnóstico y que la palabra cáncer te mueve el piso, a mí me diagnosticaron en el mes de junio y en el mes de agosto ya yo estaba operada. Y ya en el mes de septiembre habían iniciado los tratamientos. Para ese momento, la póliza de salud que yo tenía cubrió prácticamente todos los gastos a los cuales incurrí. Es una situación totalmente diferente a la que se vive en este momento, en el 2018, donde las mujeres que son diagnosticadas, aunque tengan póliza, esas pólizas no pueden cubrir los costos de cirugía, mucho menos los tratamientos ulteriores, y con el agravante de que en el caso de la quimioterapia, los medicamentos que se requieren desde el año 2017 no están disponibles en el país, y estas personas tienen que recurrir a hacer compras en el exterior pagando sus medicamentos en divisa. Ahora mismo estamos en un rally por los medicamentos que necesito para mi quimioterapia. En mi caso, la quimioterapia va a operar con un método coadyuvante. Es decir, las lesiones estaban en mis mamas y ya fueron extraídas. En mis mamas no hay cáncer, pero hay que tratar de bajar el porcentaje de reincidencia. En consecuencia, voy a pasar por un proceso de quimioterapia de 4 ciclos. Y estamos ahorita en un rally buscando lo que hay en Caracas, dónde puede haberlo, quién tiene qué. Aquí hay unas redes, y creo que todos las conocemos, que de manera muy sensible y algunas veces hasta orgánica han funcionado por las solicitudes que hacen otros, que hacen terceros en redes, a través de sus amigos. Y bueno, hay gente que te va más o menos orientando para el grado de escasez que tiene el mercado farmacéutico venezolano hoy. La verdad es que haría falta una suerte de gestor farmacéutico, una persona que, conociendo el mundo de las farmacias y entendiendo nuestros grados de escasez, pudiera darte una mejor orientación sobre qué carrizo se consigue dónde. Pero eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora.
Una cosa son los químicos que formarán la quimioterapia y otra el resto de los medicamentos que va a ayudarte en el proceso, para que no vomites, para que no te marees, para mantener tus glóbulos blancos en buena medida, y vete tú a saber todo lo demás, porque si sigo leyendo en Google sobre esta historia me va a dar un yello. Entonces, conseguir esta historia son unos 9 medicamentos más, además de los químicos. De verdad es un proceso, y bueno, nuestra escasez da para exigirle incluso al paciente que lleve los macroboteros, las soluciones donde van a ser diluidas, los yelcos, las curitas, todo. Cuando te digo que estamos en pleno rally, es de verdad, es haber hecho la lista, saber cuántos vamos a necesitar para los 4 ciclos que tengo que vivir, y en función de eso saber además cuáles son. Obviamente todos son prioritarios, debería arrancar en términos óptimos la semana próxima, que es la 6ª semana después de la cirugía, pero la oncóloga está consciente de que conseguirlos de una semana para otra es prácticamente imposible. Y estadísticamente se está observando que cada día los diagnósticos son más tarde. Hoy en Venezuela se puede decir que se diagnostican entre 17 y 19 mujeres diariamente de cáncer de mama. Pero de esas 17 y 19, entre 13 y 15 van muy tarde, y de allí pues que nos lleva a que sea la primera causa de muerte por cáncer de la mujer venezolana. Entre 17 y 19 se diagnostican todos los días, igual que te podemos decir que entre 6 y 7 mujeres fallecen diariamente por cáncer de mama. ¿Sabes que fue un gran lepe para mí? Y me explico, hace 11 años soy paciente neurológica, yo tengo un angioma venoso sobre el área de Broca, el área que controla el lenguaje. Si hubiese estado sobre el área que controla las matemáticas, me hubiese explicado muchas cosas en la vida, pero desafortunadamente no fue así. Y el asunto con mi angioma es que a veces me hace convulsionar, pero por estar sobre el área del lenguaje, yo pierdo toda capacidad aún en aura preconvulsivas. No puedo avisar que va a venir la convulsión, no puedo decirle nada a nadie, así que yo me he desvanecido en el metro, en la calle, alguna vez en Bellas Artes, y fue muy divertido porque de verdad, me cuidó un señor artesano, bueno, que era como que estuviese cuidada con un pipote de basura, el aroma del señor, pero tuvo la suficiente ternura para acompañarme todo el periodo de la convulsión y lo que sucedía después. Mi percepción primera ante el cáncer es que no podía ser más grave que lo que me ha tocado vivir neurológicamente. Al final, por mucho que respete mi tratamiento, aunque me tome la carbamazepina, respete mis horas de sueño, coma bien, hay convulsiones que no puedo controlar. Yo no decido cuando el angioma se llena de sangre y congestiona mi cerebro. Yo no lo decido. Decía, bueno, ¿sabes qué? Frente al cáncer debe ser distinto. Al final, el cáncer puede tratarse, se puede operar, hay medicamentos para tratar esta historia. Mi percepción sobre él fue distinto hasta que llegué al terreno del dolor. El dolor postoperatorio es otra historia. Puedes conseguir en internet historias sobre muchas cosas asociadas al proceso del cáncer de mama. Nadie describe el dolor. Del dolor físico no habla nadie. Cualquiera, además, que ha conocido el dolor físico puede entender por qué. Porque se gestan estas suertes de narraciones románticas alrededor del propio cáncer. Y bueno, eso pasó, valió la pena, qué bueno que ya lo superé, tengo tantos años de remisión, aquí voy, y un lacito rosado y la vida sigue. Epa, advertir sobre el dolor podría también ayudar a algunas otras pacientes a entender que es un proceso rudo, bastante rudo, que no es un problema nada más como en mi caso, como ya voy a entrar a quimioterapia, tenía la melena por acá. Bueno, ayer decidí cortármela porque pasar de la melena al rape me parecía mucho más rudo. Y yo decidí cortarme el cabello ayer y ya de aquí pasaré al rape cuando comience la quimio. Pero ahí hay unas cosas, desde los aspectos más banales hasta los sustancialmente importantes. Una red de apoyo hace una enorme diferencia en esta historia. Además, porque va a estar alimentada de perspectivas muy distintas. Como yo escribo, he mantenido un grupo al que le he narrado esta historia desde todas mis yo posibles. Yo tengo una yo Lupita muy bien alimentada, gracias a Lupita Ferrer, con sus dos caras, además la que tuerce los ojos y la que sufre como nadie por el derecho a nacer. Y este yo Lupita, por supuesto, se puede ver incrementado en el marco
del dolor, pero cuando se lo narras a un tercero, al que amas y que te ama, las circunstancias cambian. Y creo que mi gran recomendación ante el asunto del dolor es no te lo calles. No basta solo con tomarte el ibuprofeno. Hay también, aunque en la mayoría de los idiomas no existan palabras suficientes para describir el dolor físico, todo lo emotivo le sobran verbos, pero para hablar del dolor físico hay muy pocos términos. Tú puedes decir, siento un arañazo, siento un jalón, siento lo que sea, pero es sumamente complejo describirlo, darle cuerpo, verbo al otro para que entienda lo que estás viviendo. Y solo el que te conoce, sabes, con suficiente tiempo, con suficiente profundidad, puede entender pues las muchas yoes que vas a ir siendo en la medida que vivas este proceso. Habrá días en los que efectivamente el alivio te genere etapas de euforia y habrá días en los que sencillamente no puedes, en lo que lo único que quieres es llorar, efectivamente, como si tuviese 5 años de edad y ojalá tuviese un peluche que te generara consuelo. Mira, es textualmente así, se te mueve el piso, te cambia, es como si te dieran la vuelta completa. Todo empieza cuando el médico te dice, tengo que hablar contigo. En el momento que te dice, tengo que hablar contigo, ya tú dices, aquí hay algo que no está bien. Y si a eso le dice, por ejemplo, no venga sola, entonces ya eso se puso grave. Después de eso, cuando empiezas a decirte que tienes que repetir examen y que hay algo, usualmente ellos te dicen, es que hay algo que no me gusta, tengo que repetir este examen. Ya te empieza, algo no está bien, algo no está funcionando. Cuando el diagnóstico es definitivo, es como una reacción de me voy a morir. Eso es lo primero que uno piensa, te vas a morir. Ahora yo sé que no es así, pero en ese momento yo lo sentí, me voy a morir. ¿Y por qué yo me voy a morir en este momento? ¿Y por qué yo? Esas son las cosas que te pasan por la cabeza, por lo menos te digo la experiencia mía. Y en el tiempo que tengo aquí en Se Nos Ayuda, me he encontrado con que ese esquema se reproduce. ¿Por qué yo? ¿Qué hice yo? ¿Por qué Dios me castiga a mí? ¿Por qué yo tengo familia, yo tengo hijos? Y después, bueno, empezamos a conversar con ellos, les explicamos que eso no es así, que aquí hay una persona que hace 20 años pasó por lo mismo y aquí está. O sea, que no es necesariamente una sentencia de muerte, que lo importante es que nos lo abandone, que siga todo lo que el médico le diga, que confíe en ese médico, porque en ese momento se te destapan todas las desconfianzas. Empiezas a pensar si vale la pena, si hay que seguir todo. Y yo lo que les digo es eso. Ya tienes el diagnóstico, ya el médico te dijo que tienes todas las posibilidades. Ahora lo que tienes que hacer es lo que él te diga, confiar en lo que él te diga y seguir así como un ojito ciego lo que él te esté demandando. Y sobre todo, creer que esto es posible, porque gran parte del éxito depende en que creas que es posible, que creas en ti y que tengas, por supuesto, apoyo del grupo familiar, del entorno de amigos y, por supuesto, de nosotras que estamos aquí para eso. A ver, yo agradezco muchísimo, de verdad, como la entereza de mi esposo, porque además tiene... Efectivamente, yo creo que nos hemos llevado bien durante tantos años porque tenemos dos caracteres sumamente diferentes. Yo soy la vehemencia con pelo, bueno, ya no te retrato, gracias, pero este pana es como esta hermosa capacidad de mantener la calma y con base a la información decidir qué va a pasar en adelante. Podemos con esto, podemos cubrir el tratamiento, podemos ir al médico, es cercano el médico, nos parece confiable, necesitamos una segunda opinión. Todo lo que a mí no se me ha ocurrido pensar en el proceso lo ha pensado Luis Carlos por mí y se lo agradezco hondamente. Porque si la cosa fuese solamente evaluarlo desde el yo Lupita, fantástico, yo lloro y no pasa más nada, aunque no haya Kleenex. Pero este hombre es el que le ha dado el otro cariz. La otra manera, cuando tu mamá ya es una adulta mayor, como en mi caso, mi mamá tiene 76 años, a mí me ha tocado moderar la información para ella,
tratar de hacérselo como en estas lecturas románticas de las que te hablaba antes, darle la versión más romántica de esta historia. No pasa nada, mamá, tranquila, mamá, lo tenemos controlado, la cosa está bien, el médico es simpatiquísimo, esto no va a pasar nada, tú tranquila, que esto salimos chévere, e ir mediando con esta historia. Y como regularmente he trabajado en redes, hay también un gentío con el que afortunadamente mantengo comunicación continua, que son otras versiones de esta historia, otras miradas alrededor de esta historia. Para mí también ha sido profundamente aleccionador esas reacciones más viralizadas de las personas con las que regularmente mantengo conversación en redes. No son mis amigos, no son gente que vea más allá de lo digital, y sin embargo hay como tres grandes lecturas alrededor de esta historia, ¿no? Los épicos, que asumen que esta historia es una batalla que tienes que ganar y tú eres una guerrera y Dios solo le pone las luchas más duras a los que pueden con ellos. Ahí hay una lectura épica sobre el asunto de la salud que le resta efectivamente propiedad a las circunstancias en las que la estamos viviendo en Venezuela. Ya el cáncer es una horrorosidad para tener que vivirlo además en este terreno premoderno al que nos llevó el chavismo. O sea, ya una cosa es lidiar con lo que opera en ti y lo que tienes que hacer para mejorar, para además sumarle un rally por un medicamento, un rally por un tomógrafo. La semana pasada tuvimos que llamar a 17 clínicas para conseguir una máquina de tomografía encendida. Muchas la tienen, pero como no tienen cómo pagar el mantenimiento de las máquinas, las apagan, y es una buena manera de no perder equipos costosos. Pero entonces, tenemos a los épicos, los que creen que esto es una batalla y tú eres una guerrera de luz o de cualquier otra forma de energía, bendito sea Dios, chévere. Están efectivamente los seres de fe, que entienden en esta historia, bueno, retos de Dios, tú tranquila, los médicos son personas que ha puesto Dios en tu camino, si te consigues una persona grata en una cita, es un ángel que te mandó Dios, si tú entregas todo esto en manos de Dios, tú sabes, la cosa fluye y no hay ningún problema. Y finalmente los que saben, que para mí han sido sorprendentemente los que más me han apabullado. Me pasó inclusive cuando narré la muerte de mi papá, hubo mucha gente que en su mensaje de condolencia incluyó su propia experiencia ante la muerte de un ser querido. Y pasé tantos días en depresión, o lloré, o no me vestí de negro, o la pasé muy mal, han pasado 30 años y aún no lo olvido. Chévere, la gente solo quiere ser empática y lo hace además con los instrumentos que tiene, con las palabras que sabe, con los recursos que se le ocurren. Pero que alguien que ha vivido con un familiar el cáncer de mama, en este caso, te diga, no solo se te va a caer el pelo, la piel se te va a poner como una piel de cocodrilo, vas a perder el apetito, vas a sentir mucho dolor en los huesos. Para no ayuda, por el amor de un Dios, o sea, chévere que te lo sepas, qué lindo de veras que tú también hayas pasado por esta historia, pero no ayuda. Aprender también como a moderar esta historia pasa irremisiblemente por la posibilidad de que otras pacientes vayan narrando su propia historia y puedas gestar entre muchas voces una suerte de manual sobre qué decir o qué no decirle a una paciente con cáncer de mama, cómo acompañar esta historia. Todo este trabajo empezó con un trabajo de tres mujeres que fuimos diagnosticadas de cáncer de mama: Beatriz, Borges, Ingrid y yo. Todas nos habían diagnosticado y estábamos alrededor de los 40 años. En ese momento yo tenía 46 años, Beatriz era compañera mía de gimnasio y Ingrid apareció más o menos en esa misma época, también sobreviviente de cáncer de mama. Y empezamos a dar nuestro testimonio y cada una a contar su historia. Pues de esas tres, la que tenía menor probabilidad de sobrevivencia por la edad que tenía, porque estaba recién operada, y porque me habían conseguido un cáncer en un estadio 2, era yo. Lamentablemente en ese camino, pues Beatriz falleció, y es así como decidimos montar a Senos Ayuda, con la idea de informar, con la idea de educar, porque nos dimos cuenta de que para nosotras era un tema que incluso a mí me faltó educación. Firme. No vale, si esta broma es como un flan, es como un quesillo en un buen recipiente, o sea, tienes como texturas,
Y dependiendo, bueno, si vas en un carro, la broma va en movimiento, y si estás sereno sobre una mesa, fantástico, ¿no? Pero yo no creo que sea un asunto de firmeza, no es lineal, ese es el punto, no va a ser lineal. Desde que te dan el diagnóstico en adelante, el diagnóstico de cáncer ya abre las compuertas a 600.000 dragones y monstruos de varias cabezas. Cualquiera, además, con acceso a internet, se va a sentar a buscar adenocarcinoma. Y una vez que lo escribes y lees la broma, bueno, te dan tres yeyos, tal, se lo envías. Es exactamente lo que no le vas a decir a tu mamá. Por obvias razones, tú le vas a decir a tu mamá, tengo una lesión, tranquila. Pero al resto lo vas a tener que compartir. Hasta que se sienta un oncólogo y te dice, loca, ya va. Adenocarcinoma, hay un bojote. Y no todos se tratan igual, dependerá de cada paciente, de las condiciones de esa paciente, de muchos otros factores que determinan qué va a pasar contigo. Es mi caso, yo no estoy recibiendo la quimioterapia para rejuntar unos tumores y luego poder extraerlos de mi cuerpo. Ya los tumores salieron de mi cuerpo. Ahora tenemos que ayudar a mi cuerpo para que no reincida, pase una manada angelito diciendo ahí, para que no reincida el cáncer y que eso me ayude. Ah, que la ayuda me va a dejar calva. Bueno, es una tragedia. Imagínate estar rolo de frente calva, por el amor de un Dios. Pero ni modo, hay que pasar por esa historia. Pero yo no creo en la firmeza. A mí me produce un poco de escozor y no tengo miedo a decirlo en voz alta, toda esta historia de la programación neurolingüística y los decretos, que también forma parte de la estrategia de los épicos. Si tú decretas tu salud, mira, mija, eso llega. Tú piénsalo y va a llegar. ¿En serio? No me digas. O sea, me ahorro la quimioterapia, no hay ningún problema. Yo no tenía por qué ir a cirugía. Total, me podía dejar el módulo ahí y yo, tú sabes, yo pensaba en mi salud y la vaina se materializaba. Ahí darle como matices. Por eso te digo que otras voces te van a ayudar. Yo me encontraría un épico ahorita en la calle y le meto un lepe. Y además, mosca, me ha pasado estando esperando una consulta y sale una señora de su terapia de radiación. Radiación. Yo soy un ser de luz. Sin duda, sin lugar a duda. ¿Se lo puede decir? No, o sea, puedes bromear, puedes ser sarcástica con alguien que está pasando lo que está pasando tú. No, pero que te lo diga un tercero que no tiene la más peregrina idea de qué es esta historia, si te provoca meterle coquitos digitales, si existieran, te lo juro que se los enviaría. Pero yo no creo en la firmeza, creo en la volatilidad de un esquema que vas explorando en la medida que lo vives, y solo cuando lo vives sabes qué matizas. Esto varía, depende de los ciclos. Hay ciclos que son más agresivos, hay otros que son más suaves. Hay personas que desde el primer ciclo prácticamente están como, o sea, la quimioterapia les pega duro, las pone en cama. Hay otras que las manda incluso al hospital, pero es porque a medida que el medicamento va entrando en el organismo lo va debilitando. Pero eso va a depender de qué tan avanzado esté el cáncer cuando es detectado, para que sea más o menos agresivo el tratamiento. En el caso mío, era una detección temprana, era un tumor, no se me olvida, 1.6. O sea, algo así como que el médico me dijo, bueno, casi que lo encontré de casualidad. Gracias a Dios. Pero el asunto es que en el caso mío, sí, me afectaba el estómago, me daba náusea, en algunos momentos algo de acidez, pero el cabello sí, se me puso más poquito, yo tenía el cabello larguísimo, bueno, con los años también se cae, pero era más, mucho menos agresivo, me lo corté, el cabello empezó a ponerse poquito, pero nunca llegó a quedarme la cabeza raspadita como sí pasa en muchos de los tratamientos de cáncer. La radioterapia sí me, lo que hacía era que me producía quemaduras. Esas quemaduras, una parte fue responsabilidad mía por desconocimiento. Cuando llegué a la clínica me entregaron un kit de cremas para la radioterapia, pero no me dijeron más nada. Y yo llegaba, me cambiaba, me ponía la crema y entraba a la máquina. Hasta que un técnico me dijo, tú lo que estás es potenciando.
la radiación. Está como el que se va a la playa y se quiere quemar, y entonces se pone todo para quemarse. Dijo, la crema es para después. Pero eso lo descubrí cuando ya iba como por la sesión 5 o 6. Menos mal que el muchacho me lo dijo, pues si no mis quemaduras hubieran sido horribles. Cuando salía de ahí, era usualmente cerca de mediodía, y yo caminaba y sentía que todo el sol de Caracas lo tenía yo en el seno. Y eso me duró bastante tiempo. Ahora en este momento sí aguanto sol y hasta playa, pero duré bastante tiempo que cualquier sol me generaba molestia. La única recomendación que a mí se me ocurriría hacerle a una paciente con cáncer de mama es dilo. Es dolor, dilo. Te sientes mejor, dilo. Al día siguiente se te pasó y solo quieres llorar, dilo. Pero mantén un canal de comunicación que te permita también recibir señales distintas a las que tu propio cuerpo emite. Me fascinaría que en vez de entrevistarme a mí, estuvieras entrevistando a alguien del Ministerio de Salud o del Ministerio de la Mujer y que tuviera una campaña contundente y que le dijera a las mujeres, hoy, octubre, puedes ir a tal centro, a tal centro, a tal centro, que ahí están los mamógrafos funcionando. Y que esos mamógrafos han sido controlados por el IBIC y que están en perfectas condiciones. Ve con confianza a hacerlo. Ese sería el sueño de una Venezuela. Yo he visto aquí casos de que hay mujeres que ya tienen un diagnóstico positivo y se desaparecen. Porque, ¿qué voy a hacer yo con un diagnóstico positivo de cáncer de mama? Aquí nos tocó la semana pasada una doctora que vino con los ojos aguados a contarnos la paciente que fue, que le dijeron que se tenía que hacer un examen para una inmunostoquímica, que es un examen costoso, y la mujer le dijo, doctora, sea sincera conmigo, ¿qué es lo primero que me va a matar, el hambre o el cáncer?